Buenas tardes con todos, ¿se me escucha? Sí, ¿Ah? doctor. Ok, gracias. Vamos a compartir. Bueno, el día de hoy vamos a. Bueno, tengo el privilegio de poder compartir con ustedes algunos conocimientos relacionados al tema que está a la vista, que es la neurosis. En mi punto de vista, que constituye uno de los centros de la psiquiatría, de los trastornos mentales, incluso de la vida de las personas, el centro, ¿no? De todas nuestras vivencias, sobre todo nuestras quejas, nuestras formas de enfrentar la vida. Pero en los temas psiquiátricos, pues, vamos a tratar de dar una definición. Es probable que gran parte de ustedes deben haber escuchado la palabra neurosis, neurótico, ¿no? Incluso con un término peyorativo, ¿no? De ser un insulto, ¿no? Pero vamos a definirlo, vamos a ver, de acuerdo al menú del día, algunos aspectos respecto. Se me ha encargado la primera parte de los trastornos neuróticos 1, ¿no? Va a haber una segunda clase con otro docente, otro profesor, no sé si la próxima semana seguro. Como siempre, mis referentes, la universidad, la cual ya soy profesor bastante tiempo, y bueno, la considero parte de mi madre del alma, ¿no? Mi alma mater. La universidad donde me formé, en San Fernando, el maestro Carlos Alberto Seguín, un experto en la materia, ¿no? En realidad uno de sus, yo quiero creer que sí fue, uno de sus temas predilectos era la neurosis, al cual daba muchas conferencias nacionales e internacionales, la cual tuve la suerte de asistir, ¿no? A gran número de ellas y ver que cada conferencia era diferente a la anterior, ¿no? Enriquecía cada vez más, ¿no? Pero acerca de la neurosis. El hospital donde me formé, donde actualmente trabajo ya de varios años. El disclaimer correspondiente. No hay conflicto de intereses en esta conferencia. Casi, bueno. Toda la información, la mayoría de ella, ha sido tomada de la web y es con fines exclusivamente académicos para el pregrado de la Universidad Ricardo Palma. El menú del día, tenemos generalidades, vamos a revisar los trastornos de ansiedad, trastornos disociativos o de conversión, yo diría más bien y de conversión. Trastornos facticios, vamos a ver de qué se trata eso, y los trastornos de simulación o trastornos ficticios. Y luego una miscelánea, ¿no? Lo fondo de todo esto. Y William Cullen fue el que acuñó el término neurosis, más o menos en el siglo XVIII, 1750, por ahí. Era un médico químico, entre otras cosas, ¿no? Escocés. Era un genio en la materia, pero en esa época estaba, pues, en boga muchas teorías neurogénicas, ¿no? Ya se habían pasado las etapas previas, pues, de la media, ¿no? El oscurantismo
Se trataba de encontrar una explicación a una serie de trastornos mentales. Y bueno, William Cullen teorizó al respecto, un poco basado en las experiencias físicas, ¿no?, que había en esa época. Y decía que había pues un fluido neural, algo que obviamente, valga la redundancia, fluía en los nervios. Es por eso que viene la palabra neurosis, ¿no? Y de ahí deriva hasta ahora la palabra nervioso, que viene de nervios, ¿no? Y confunde a la gente, ¿no? Que sufre de los nervios. ¿Qué se referirá a esto? El nervio radial, el nervio cubital, ¿no? O sufre de los nervios. Es lo que vamos a hablar ahora, de lo que es ansiedad, ¿no? El nerviosismo, ¿no? No es que sea una persona que tenga demasiados nervios en el cuerpo, sino que sufre de nerviosismo, sufre de ansiedad. Obviamente, dentro del siglo XX, Freud, austriaco judío, quien puso en vitrina la teoría del psicoanálisis, ¿no? Mostró al mundo el inconsciente, no lo descubrió, ¿no?, sino simplemente lo puso en valor. Decía que, estamos hablando de 1910, ¿no?, por ahí, teníamos un mundo interior, ¿no? Increíble, ¿no? Hasta esa época todo era, éramos carne y hueso. No había ese mundo interior que Freud lo describió en sus teorías, ¿no? Escribió muchos libros y obviamente hizo la teoría del psicoanálisis como un tratamiento, un enfoque terapéutico, obviamente una serie de pacientes nerviosos, neuróticos en primer, creo que en mayor grado. Vamos entonces a ver algunas definiciones. Dice la OMS, ¿no? La neurosis es un trastorno mental sin una base orgánica demostrable. Es básicamente de origen psicógeno, en las cuales el paciente puede tener un considerable poder de autoobservación y una sensación adecuada de la realidad. Es muy interesante. La persona, por alguna razón, su atención va dirigida hacia sí mismo, ¿no? Bueno, y en líneas generales, conserva el principio de realidad. La conducta puede ser afectada seriamente, aunque es común que se mantenga dentro de límites sociales aceptables, no como un paciente esquizofrénico, psicótico. Pues la personalidad no está desorganizada. Una aproximación, yo diría, aproximación nada más, diagnóstica, puesto que no me dice mayor cosa, ¿no? Entonces tenemos que ver la metáfora pues del iceberg, ¿no? Más hay hielo dentro del océano, donde hay una parte consciente, una parte consciente y una parte básicamente inconsciente, ¿no? Podemos considerar el preconsciente también, pero una parte consciente
una parte inconsciente, una parte no consciente. Pero en lo que me interesa es el bloque de hielo, donde dentro de la parte inconsciente vamos a encontrar el superego o superyo, el yo o ego y el ello o it. Ahí está, el superyo, el ello y el yo. En línea general es el superyo, están todos nuestros valores, nuestra moral, nuestra ética, nuestra educación, lo que hemos aprendido a través de nuestros padres, básicamente, nuestra familia, nuestros profesores, maestros. En realidad, a lo largo de la vida, sobre todo en los primeros años, el superyo, esa instancia que me dice que lo que estoy haciendo no es correcto, ¿no? Y lo transgredo, me siento mal, me siento culpable, ¿no? Entonces, en el otro extremo está el it o el ello, donde están todas nuestras pulsiones, nuestros fantasmas, nuestros deseos más profundos, ¿no? En realidad, extraños y. Y a veces, si uno lo mira bien, socialmente hasta aberrante. Y al centro está el yo, ¿no? Como un sándwich que recibe los embates tanto del superyo como del ello. Ustedes entenderán que esa pugna de dos fuerzas contrarias entre el deseo y la, vamos a decir así, la conciencia, ¿no? El centro es el yo, que tiene que defender. No se defiende, desaparece, ¿no? La teoría psicoanalítica establece que para poder mantener un equilibrio de esa lucha de superyo y el ello, sale la tensión. Y eso, llamémosle así, la ansiedad. Porque es un conflicto entre algo que quisiera hacer porque lo deseo, lo que no lo puedo hacer. Porque de alguna otra manera, entre comillas, doble comillas, no está bien, ¿no? El yo está al centro. El yo usa mecanismos de defensa diversos. No es el motivo de la clase, pero definitivamente para poder entender la neurosis, debemos entender también que así funciona nuestra mente desde el punto de vista psicoanalítico o psicodinámico. A ver, voy a bajar esto un momento. Ya. También se puede decir que es una afección psicógena. Psicógena se refiere causada por aspectos psicológicos, cuyos síntomas son la expresión simbólica de un conflicto psíquico que tiene sus raíces la infancia del individuo, ¿no? Y constituye un compromiso entre el deseo y la defensa. Traducido, es una afección, forma de origen psicológico, porque se trata cosas psíquicas, no físicas, cuyos síntomas, los síntomas son expresión en una forma simbólica de un conflicto, de una lucha entre dos fuerzas, dos trenes que tocan en sentido contrario, pero que tiene su origen no ahora, generalmente, sino en la infancia. Por eso es tan complicado para poder entender. Lo vamos a ver cuando veamos el trastorno de pánico, ¿no? Con algún ejemplo. La OMS dice que la neurosis es un trastorno psíquico sin una alteración orgánica demostrable. Le tomamos muchos análisis, pruebas y no vamos a encontrar mayor cosa en la cual el juicio de la realidad se haya conservado. Yo diría, el juicio de realidad a veces, generalmente conservado, pero vamos a ver que en algunos casos uno se sale de la realidad por momentos. Y hay lucidez. Pero para entenderlo básicamente es algo que aparece en causa orgánica. Cuando uno habla del síndrome neurótico, es un síndrome más o menos fácil. Fácil porque tiene un. Yo diría, puede tener muchos síntomas, no diciendo, pero hay uno que
engloba todo. Síndrome neurótico, la persona tiene ansiedad. Así de simple. Tienes un neurótico, nervioso. Un nervioso. Ya veremos que lo puedas sentir como nerviosismo o ese nerviosismo transformarse como un mecanismo de defensa en alguna otra patología. Pero bueno, en líneas generales es neurótico porque tiene ansiedad. Y uno no debería tener una cantidad que nos altere, pues, ¿no? Consulta por su propia voluntad, ¿no? Lo que esté en crisis. El trastorno de ansiedad, pues, va porque ya no soporta, ¿no? No rinde, tiene problemas. Y bueno, y de alguna forma incluso va corriendo al médico porque o a emergencia, ¿no? Como el caso de un trastorno de pánico, por ejemplo, ¿no? Es una forma de ansiedad paroxística. Disculpen la vulgaridad, pero es como estar con diarrea, una diarrea profusa, pues, ¿no? Y va corriendo al baño. No hay forma, ¿no? Trastorno de pánico, lo mismo, pero es extrapolable, ¿no? Urgencia, ¿no? De que eso conlleva, ¿no? Es una de las cosas, una situación, una crisis, de las peores que el ser humano pueda sufrir, ¿no? Terrible. Bueno, además hay quejas físicas, ¿no? Y psicológicas diversas. Es una persona que, en líneas generales, es un quejoso. El sujeto sufre. La persona con neurosis no la pasa bien. Es por eso que busca tratamiento. Porque si fuera algo llevadero, pues no, podría manejarse con cualquier medida social, ¿no? De recreación deportiva, ¿no? Pero los niveles son los que importan también, ¿no? El nivel de intensidad de la afección. Son manifestaciones que se repiten constantemente, ¿no? Una cosa repetitiva, digamos eso, estereotipada, se llama así. No, obviamente no hay lesión orgánica que explique el cuadro clínico. Entonces el médico desprevenido, el médico organicista, biologista, que no va más, cree que solo somos cuerpo y que no tenemos mente, espíritu, alma, se ve en problemas. Porque no va a saber explicar a su paciente qué es lo que le está pasando, ¿no? La tragedia de un médico ignorante. Esa es la palabra con todas sus letras. Ignorante. Porque llega hasta un punto donde encuentra callejón sin salida. ¿Y ahora qué? ¿Qué hago? Llamo a un médico, pues yo soy médico, ¿no? Esa es la peor cosa que espero que a ustedes no les pase. Cuando son manifestaciones leves, son vistas como un problema de carácter, pero que no es tan importante. Y es muy importante. El neurótico, todo le preocupa. Su palabra favorita es, y si me pasa esto, y si me... Está pensando, lo está diciendo. Ve el futuro amenazante. Cuando el futuro debe ser limpio, soleado, ¿no? Como un día de playa, sol, muy luminoso y muy, muy alegre, ¿no? Como si fuera pues un lugar peligroso en el futuro. No le preocupa. La tolerancia a la frustración y al estrés, ¿no? Un neurótico tiene mucha tolerancia a la frustración y al estrés. Por eso que algunos los catalogan también, ¿no? Hasta incluso le ponen el prototipo y estereotipo, ¿no? Y le echan la culpa a veces a las mujeres, le dicen, pues, mujer solterona, ¿no? Renegona, hay que buscarle marido para que le pase, ¿no? Dice, vamos a ver que eso tiene su origen. Bueno, el hombre no se queda atrás, ¿no? Dice, al solterón maduro le dicen un solterón maduro, maricón seguro, ¿no? Son cosas que
la sociedad impone también, ¿no? Impone. Algunas características generales. El neurótico no pierde el contacto con la realidad. Yo le agregaría ahí generalmente. Generalmente. No transgrede las normas sociales, como un psicopático, ¿no? Un antisocial. No rompe las reglas de las normas sociales en general, ¿no? En línea general, ¿no? Si un neurótico psicopático, pues bueno. Es inseguro también. Es una característica, ¿no? El nervioso es inseguro, temeroso, timorato. Algo, yo diría, a veces bastante egocéntrico. Le cuesta expresar sus sentimientos, tiene dificultades a ese nivel. A veces es muy impulsivo. Hace cosas que, de las cuales luego se arrepiente. Se siente frecuentemente culpable. Esto es la génesis probablemente de la neurosis, ¿no? La culpa permanente me hace sentir miserable, ¿no? Ansioso, preocupado, culposo. El psicoanálisis, dicen algunos, que es liberar de la culpa, ¿no? Que me hinca mi yo. Algunos dicen que es como volverlo un psicópata, ¿no? Y ya no, como los psicópatas no les interesa, tienen escasa culpa, ninguna, entre comillas, viven felices sin culpa, ¿no? Le llega un montón, no le importan los demás, y se aprovecha de los demás, ¿no? De muchas maneras. Asalta, lo extorsiona, ¿no? Lo manipula, se agarra su plata, ¿no? Llega al parlamento, llega al juzgado, y hace a través de la corrupción, ¿no? Pero, en cambio, los neuróticos se sienten culpables incluso de cosas que no han hecho. Dice, desea hacer cosas, pero sus pensamientos limitan su obrar. Tiene muchas fantasías para hacerlo, pero tiene muchos pensamientos que bloquean su capacidad de desplegar, ¿no? Su quehacer. Sufre, ¿no? Y como sufre, hace sufrir a los demás, ¿no? Pero hace sufrir a los demás por su sufrimiento, ¿no? No es como el psicópata que él se hace sufrir a los demás por su comportamiento. Se estresa con facilidad, suele estar enfermo. Somatiza sus preocupaciones, es decir, que sus conflictos muchas veces los convierte en síntomas somáticos. Estén atentos ahí. Entonces, antiguamente, digo antiguamente, hace unos 50 años, hablábamos de los tipos de neurosis. Así lo aprendí yo cuando era resistente, no era resistente, era residente. Neurosis de angustia, neurosis depresiva, neurosis fóbica, neurosis obsesivo-compulsiva, la hipocondríaca, la histérica en su forma conversiva y disociativa, la de despersonalización, por último, la neurosis neurasténica. Así fue el despliegue de las neurosis. Obviamente, esto tuvo que sincronizarse con las clasificaciones, tanto de la OMS, que es nuestra clasificación actual, el CIE-10 o CIE-11, como de las clasificaciones no, americanas, ¿no? Norteamericanas. Llámese el DSM-5. DSM-4 también, ¿no? Que me gusta mucho a mí, pero la DSM-5 está en vigencia. Pero es para Estados Unidos y Canadá. ¿Y dónde están todas estas? ¿Dónde las encontramos? Son tantas, ¿no? Ocho. ¿Dónde las encontramos? ¿Dónde están? Si buscamos en la clasificación de la OMS, ¿ya? El CIE-10 y el, bueno, acá el DSM-4, ¿no?
En realidad ha habido cambios en la nomenclatura, le ponen algunas palabras como trastorno. Nos hemos encontrado dentro de los trastornos depresivos, ¿no? La distimia, la ciclotimia, los episodios depresivos leves, los moderados, los graves, con síntomas somáticos, etcétera. Y los trastornos de ansiedad, obviamente, ¿no? Debemos encontrar el TOC, las fobias, agorafobias, la crisis de angustia, trastorno de estrés postraumático, el TAG, ¿no? Trastorno de ansiedad generalizado, es un lugar privilegiado, los trastornos de ansiedad, dentro de los somatomorfos, ¿no? La dismorfofobia, el trastorno de conversión, la hipocondría, el dolor somatomorfo, trastorno de somatización. En los trastornos disociativos, solo vamos a revisar. En los trastornos sexuales, las disfunciones sexuales, vamos a encontrar neurosis, los trastornos del sueño, los insomnios, las hipersomnias, y los trastornos facticios que vamos a revisar también, los síntomas físicos o psicológicos, fingidos o producidos intencionalmente, con el fin de asumir el papel de enfermo. Vamos a ver eso. Trastornos de control de impulsos, o las manías, ¿no? Que no es la manía bipolar, sino cleptomanía, trastorno explosivo intermitente, la ludopatía, la piromanía, la tricotilomanía, entre otros. Y los trastornos de personalidad. Ahí se ha metido toda la neurosis en estos trastornos. Vale lo mismo. Y vamos a empezar a revisar, de acuerdo a la OMS, nos encontramos gran parte de ellos entre los F40 a 49. Y curiosamente, a pesar que la TI-10 trató de alejarse un poco de del psicoanálisis, sin embargo, conserva pues este perfil, ¿no? De F40, 40 a 49. Están los trastornos neuróticos, ¿sí? Justamente neuróticos, secundarios a situaciones estresantes y los patomorfos. Dentro de ellos vamos a tener los 40, 41, 42. El 40, y vamos a ver, ahí lo vamos a encontrar a las fobias en general, ¿no? En sus tres formas. Básicamente, la agorafobia, la fobia social y las fobias específicas, que son 10.000, ¿no? Otras sí, sin especificación. Los 41, ahí están los trastornos de ansiedad, siendo el 41.1, vamos a poner trastorno de ansiedad generalizado. El 41.0, el pánico, ¿no? Uno es todo el día y el otro es en forma de crisis, paroxismo. El 41.2, cuando la ansiedad viene combinada con depresión. En los 42 está el TOC, que no vamos a tocar el día de hoy, pero lo importante es no. La gran neurosis, la neurosis obsesivo-compulsiva llamada ahora. Lo vemos ahora. Ahí sigue. Los F43 que hemos visto en la clase pasada, ¿no? Trastornos relacionados a al estrés, ¿no? Tres formas, ¿no? Trastorno agudo, el postraumático y el de adaptación. El F44 sí nos corresponde. Ahí están los trastornos disociativos y también de, ahí acá han puesto separado, puede ser I de conversión, ¿no? En todas sus formas. Lo revisaremos. Y por último, el 45, que es los trastornos somatomorfos, que tampoco lo vamos a ver ahora. Podemos hacer alguna referencia. Y algunas otras cosas más, como otros trastornos neuróticos que no están incluidos en la clasificación. El F68, que ya no estaría en los 40, acá están los trastornos, otros trastornos de personalidad y del comportamiento de adulto. Acá están aquellas personas que tienen un síntoma somático, pero lo exageran pues al extremo, ¿no? Y ustedes lo van a ver en las salas de medicina, sobre todo. Personas que, por razones de su personalidad, la enfermedad la viven, pues, yo diría, pues, al extremo, ¿no?
Pero ahí están pues los que fingen o simulan, son los ficticios, bueno, y otros, ¿no? La letra Z, a mí me gusta, yo les recomiendo a ustedes que descarguen el CI10 completo, PDF, ponen CI10 PDF, googlean y lo bajan, son como 900 páginas, pero ¿para qué sirve eso? Para abrir la cancha, para ver todas las enfermedades del ser humano desde la A hasta la Z. Sobre todo las últimas letras tienen mucha importancia. Por ejemplo, acá Z76. Es una persona que consulta por simulación consciente, simulador, ¿no? Eso de codificación. Entonces empezamos viendo uno de los más importantes, que es la ansiedad, la neurociencia. Este cuadrito es para ver que la ansiedad puede seguir varios caminos. Y acá se separan en dos al comienzo, porque merecen la pena estudiarlos aparte. Lo que es el trastorno obsesivo compulsivo a la derecha, el trastorno de estrés postraumático. Van a tener, el estrés postraumático lo revisamos en la clase pasada, el TOC lo van a revisar seguro en la próxima clase. Pero la ansiedad se siente de dos maneras, ¿no? Puede ser continua, puede durar meses o años o toda la vida, ¿no? Ahí tenemos al TAG. No me gustan las siglas, estos acrónimos, pero bueno, pues, trastorno de ansiedad generalizado. Esa episódica puede ser de dos maneras. Espontánea, desde cualquier momento, el pánico, trastorno de pánico. Si es situacional, tiene que presentarse una situación, llámese, un objeto, persona, animal o cosa o situación, que va a producir una fobia, ¿no? En sus tres formas, ¿no? Específica, social y agorafobia. La vamos a revisar. Entonces empezaremos un poco dando algunos alcances al respecto. La angustia es un afecto que aparece ante una percepción interna o externa que se vive como una amenaza para el sujeto. Primero, yo lo voy a definir un estado afectivo. Pues aparece frente cuando yo percibo hacia adentro o hacia afuera que hay una amenaza para mí, ¿no? Aunque hoy día ansiedad, angustia, lo mismo. Bueno, en realidad a los griegos le dicen ansia y punto, ¿no? Pero el término ansietas, en latín, describe una vivencia más larvada y permanente. Mientras que angustia tiene un origen en angor, ¿no? El angor pectoris, que remite a una mayor intensidad y a un sufrimiento somático. Se refiere que la angustia es mucho más física. En cambio, la ansiedad es algo más psíquico. Bueno, y ustedes saben que angor pectoris, dolor de pecho. Oprimir, angor significa oprimir, estrangular, estrechar. Angor. La ansiedad dice, lo vamos a definir, que le debemos contar a alguien, ¿no? A veces uno escucha, estoy ansioso, pero no saben definirlo, ¿no? A veces es difícil de definir. Es una sensación psíquica, desagradable, egodistónica. Vamos a ver que, en honor a la verdad, también hay ansiedades agradables. No es lo mismo, pues, sentirse como que algo me va a pasar y no sé qué es, ¿no? Me siento horrible, ¿no? Como si me fueran a matar, no sé, y no sé por qué estoy así, ¿no? No duermo, no puedo concentrarme, me siento mal. Esa es la ansiedad. La verdadera ansiedad es la que aparece la nada, sin que yo tenga un motivo para estar así. Pero también puedo estar yo ansioso, tengo un motivo externo, ¿no? ¿Qué sé yo? Pues estoy en el aeropuerto de Charles de Gaulle, en París, esperando que venga mi pareja, ¿no? Mi amor, que viene de Egipto, no sé, y nos vamos a encontrar ahí en París, ¿no? Para pasear por Atenas. Entonces estoy ansioso a que ahora viene el vuelo, ¿no? Estoy esperando. Eso es
Estoy ansioso, pero tengo ego sintónico, agradable, ¿no? Pero en línea general se considera la ansiedad cuando es patológica, desagradable, ¿no? Me genera intranquilidad. El individuo lo experimenta en ciertas ocasiones donde percibe otra vez, ¿no? Percibe, yo creo que lo ve, lo piensa, percibe y piensa que puede ocurrir algo inesperado y malo. La palabra malo no me gusta, pero ahí está puesta. Algo malo me puede pasar contra mi integridad física o psicológica. La persona se siente mal realmente. Hemos visto ya antes la diferenciación, pero la angustia, síntomas físicos. Se asocian generalmente con la ansiedad. Dice que podrían presentarse aisladamente, por eso no creo. Una persona que me duele el pecho, que me lata el pecho y no me sienta mal, yo me voy a sentir mal, ¿no? Pero hay gente, bueno, debe haber, ¿no? Gente que no tiene mundo interior, no mira hacia adentro, solo siente que su corazón late, ¿no? Y piensa que algo debe estar mal, ¿no? Pero siempre va a haber ansiedad. Pero bueno, yo no me gusta separarlo, en realidad eso para mí es lo mismo. Pues empezamos viendo algún trastorno, uno de los más frecuentes, ¿no? Lo más importante. Trastorno de ansiedad generalizado, conocido en la jerga como TAG, F41.1. Dice, bueno, la característica es que la ansiedad es generalizada, quiere decir, todo el día, pues, persiste. No está limitada y ni siquiera predomina en ninguna circunstancia ambiental en particular. Es decir, en cualquier lugar, en cualquier momento, estoy nervioso. Dice una angustia libre flotante. O sea, todo el día, en mi casa, afuera, a cualquier hora, hasta incluso para dormirme, hasta dormido, ¿no? Tengo síntomas de ansiedad. Por eso es generalizada. Más de lo mismo. Los síntomas predominantes son variables. Pero lo más frecuente son quejas de sentirse constantemente nervioso, la nerviosidad, pues hemos dicho. Hay temblores. A veces uno confunde, cree que le tiembla la mano y cree que es un tema neurológico, ¿no? De ver cómo está por dentro. Tensión muscular, ¿no? El cuello se le cansa y le duele, ¿no? Por eso le dice, me duele el cerebro, ¿no? Lo que pasa es que son los grandes músculos, ¿no? Cervicales posteriores, ¿no? Tremendos músculos que de alguna manera contribuyen a sostener la cabeza. Si están tensos, saben el acúmulo de ácido láctico, la fatiga muscular y el dolor, ¿no? Que muchas veces cesa, mejora pues, con un masaje, ¿no? Con cariño también. Bueno, la persona suda, tiene mareos, palpitaciones, vértigos, molestias epigástricas, ¿no? El tema del tiempo, ¿no? El timing. El ansioso siempre está adelantado. No está en aquí ahora. Siempre está pensando mañana qué me va a pasar, ¿no? ¿No ves? Está adelantado y si me pasa esto, y si, su clase, y si, ¿no? Incluso exagera, el futuro lo ve pues totalmente una gran inseguridad, ¿no? Parte de la terapia, la verdadera terapia, yo llamo la verdadera psicoterapia, es regresarlo al aquí ahora. Si una persona vive y ahora, por supuesto, con valores, con responsabilidad, con planificación, si quiere, estratégica de su futuro, ya, ok, por metas y todo eso, pero si vive el presente y lo disfruta, debe ser el secreto, es el secreto de la felicidad, de la salud mental. El deprimido no vive el presente, vive el pasado, ¿no? Su palabra favorita son, ¿por qué no lo hice? Se siente culpable. ¿Por qué lo hice? No lo hubiera hecho. En lugar de estar pensando el presente anclado en el pasado. Bueno, la clave de todo esto dentro del tratamiento, ¿no? De psicoterapia
persona esté en aquí y ahora. Un filósofo romano, ¿no? Siglo I, Séneca, decía que el parte del tratamiento es traer al paciente al presente. Sí, más de 2000 años, 2000 años atrás, ya lo habían terminado, ¿no? Sí, imagínense, hace 2000 años nosotros, ¿por qué no vamos a poder conocerlo, ¿no? Y saberlo y aplicarlo, ¿no? A nuestra vida, por supuesto, pero también con los pacientes. Sí, seguimos con el TAG. Características, temores a que uno mismo o un familiar, no solo yo, sino que algún familiar caiga enfermo. Ustedes imaginen lo que habrá pasado con la infección por COVID, ¿no? COVID, ¿no? O tener un accidente, junto con otras preocupaciones y presentimientos muy diversos. Muy diversos. El futuro lo ve mal, ¿no? Este trastorno es más frecuente en mujeres, 2 a 1 generalmente, y está a menudo relacionado con el estrés ambiental crónico. Acá influyen por qué la mujer tiene 2 veces más casos. Obviamente los factores sociales, el maltrato a la mujer en todo sentido. Obviamente los papeles de maternidad, de estrés, de trabajar más que el hombre a veces, generalmente, no a veces, ¿no? Generalmente. Y los factores hormonales, obviamente. Todo eso, y los genes, deben ser para que sea tan claramente diferente, ¿no? El curso es variable, pero tiende a ser fluctuante y crónico. No se trata adecuadamente, se cronifica. Yo empecé a hacer consulta en el año 85. Ya había, yo heredé pacientes que habían ingresado 20 años atrás, ¿no? Hasta hace unos años hice consulta. Y los tenía también más de 40, 20 años después. Empezaron muy jovencitos. No podía ya, eran crónicos. De alguna manera, ¿no? Diversas. Respiran mal, ¿no? Le falta el aire. Estos son de los franceses. De alguna manera, decía Henry, no sé si decía, ¿no? Hay una angustia normal, forma parte de la vida misma, ¿no? Un ser humano. Se explica cuantitativamente, cualitativamente, por el estímulo, lo desencadena. Es más, todavía forma parte de la vida. Si estuviéramos en un salón, la clase fuera presencial, somos muy pocos participantes. No sé si la asistencia será obligatoria, pero los 44 que estamos, yo diría, levanten la mano. Todos aquellos que no han sentido ansiedad en su vida, ¿no? Él era levanta, habría que capturarlo porque es un marciano, ¿no? Porque no es humano, ¿no? El ser humano tiene ansiedad, pero como se ve acá, de poca cantidad, de poca intensidad, ¿no? De poca duración, y generalmente en situación de expectación, ¿no? A cada rato, ¿no? Pasa esto. Pero se va, ¿no? Una vez que se resuelven los temas, termina. Eso no es patológico, no se trata. ¿Pero qué dice Henry A. sobre la angustia ya patológica? 3 cosas. Anacrónica, fantasmagórica, estereotipada. Anacrónica, se reviven eventos, situaciones pasadas. Viene del pasado, conflictos infantiles, para arruinar mi vida. Yo no sé por qué, ¿no? Era de lugar, de tiempo. Fantasmagórica.
Su origen, su génesis no es el mundo real, sino es una representación imaginaria de un conflicto inconsciente. Ni siquiera yo puedo determinarlo, sino simbólico. Le voy a poner un ejemplo, nada más. Me quiero ir, soy muchacho, jovencito, me quiero ir a una fiesta, mi madre no me deja, mi madre es nerviosa, neurótica, pone en la puerta, yo le empujo. La madre se cae al piso y se golpea la cabeza. Y mi brazo derecho con el cual le he empujado se muere, entre comillas, ¿no? ¿Segunda? Monoplejia, pues, el miembro superior derecho. Si yo no sé estas cosas, la emergencia, me ve el neurólogo, me toma pruebas, me toma velocidad de conducción nerviosa, electromiografías, hasta biopsia de músculo, tomografías, resonancias, ecografías, etc. No encuentra nada, digo yo, con esa parálisis. En realidad esto es fácil de entender, porque es muy, muy superficial, ¿no? Mi super yo me está castigando por haber agredido a mi madre, ¿no? Más o menos para tener una idea, después es fantasmagórico. Esa tipa se repite, ¿no? Estereotipado significa repetitivo. La persona respira mal. Y acá hay dos formas, ¿no? Lo mismo, la ansiedad normal, la ansiedad patológica. La normal, hay preocupaciones presentes acerca del futuro inmediato y desaparece al resolverse. Entonces, lo tenemos todos nosotros. Llama la ansiedad patológica desmedida, persistente. Hace ver el futuro cargado de malos y desconocidos presagios y restringe de este modo la libertad del desarrollo personal. Hay un restaurante, una cevichería, mejor dicho, yo soy antes de cevichería, mi barrunto, ¿no? Que está cerca del estadio de Alianza, cerca de Almenara, la Matute. Bueno, el ceviche es muy caro y no es tan bueno, pero bueno. Mi barrunto, ¿no? La gente en el Perú le dice mi barrunto, mi barrio, ¿no? En realidad no es así, el barrunto es presagio, ¿no? Veo un designio futuro, ¿no? Barrunto que algo me va a pasar. Es el verdadero significado, ¿no? Barruntar. El ansioso barrunta. Solo por precisión, miedo es una emoción. No, más que sensación, es una emoción básica, donde hay un estímulo real, ¿no? Proporcional, ¿no? Miedo, yo. Se salió un león hambriento, pues, ¿no? En el Parque de la Leyenda se quiere comer a la gente. Miedo. Entra un delincuente al banco, varios, ¿no? Armados de metralletas, pues nos tiran al piso, tenemos miedo, ¿no? Por nuestras vidas. Pero si sale, se escapan dos mariposas del jardín, pues, eso ya no es miedo, sería una fobia, ¿no? Es una defensa normal. El miedo sirve para protegerse. Es psicología básica, es una cartilla de reconocimiento facial donde están las emociones básicas del ser humano, donde hay la cólera, el miedo, el asco, el asombro, la alegría y la tristeza. Pánico, uno escucha pánico, es pánico, temor, terror, ¿no? Claro, eso es cierto, pero pánico ya en psicología y en psiquiatría en especial, una sensación muy intensa de ansiedad, es una crisis de ansiedad según los españoles, que aparece súbitamente, no pide permiso, sin ningún motivo. Generalmente no está relacionada con ningún estímulo ambiental, que con frecuencia se asocia a la sensación de muerte inminente. Puedo estar yo de paseo en la Riviera Maya, en Cancún, una playa hermosa. Y me viene un ataque de pánico. No, tendría que pensar que el relax aparente no tendría por qué presentarse.
Anijo, es así. El trastorno de pánico era como tal, ya tiene codificación en la, lo visto en las series, son crisis, ¿ya? Recurrentes de ansiedad graves, son crisis de ansiedad, no limitadas a ninguna situación, no se presenta por nada, nada que lo genere. Conjunto de, no, o sea, en realidad aparece de la nada. Son, por lo tanto, imprevisibles. Y esta es la desgracia de todo este tema. Síntomas predominantes varían de un caso a otro, pero es frecuente la aparición repentina de palpitaciones. ¿Ya? Lo primero que aparece, pues que yo creo que primero es el dolor precordial, dolor en el pecho, delante del corazón, retroesternal, delante del esternón, perdón, detrás del esternón. Precordial o retroesternal, acompañado de palpitaciones, ¿no? La sensación de que el corazón se está saliendo, ¿no? Bueno, asfixia, en realidad, mejor llamado disnea, mareos o vértigos, y la sensación de irrealidad, ¿no? Despersonalización o desrealización. Ahora, este es un bloque, probablemente haya hasta incluso dolor epigástrico, parestesias en el cara, en el miembro superior izquierdo, como si fuera un infarto, dolor en la cabeza, como si tuviera uno un casco apretado, ¿no? Todo eso, y muchas cosas más, ganas de ir al baño. Las piernas son como de gelatina, ¿no? O se ponen duras como piedra. Y muchas cosas más. Pero todo ese bloque va acompañado a un temor secundario a morir. Temor a morir. Sensación de muerte inminente. También puede ser perder el control o enloquecer, pero lo más importante es que la persona tiene la sensación que se está muriendo. Cada crisis suele durar unos minutos, pero pueden persistir más tiempo. En realidad, yo la experiencia que tengo con esto son muchos años en el hospital y más en la clínica en la Ricardo Palma. Llegaban muchos pacientes ya en la emergencia. No, tarde o temprano, o sea, no hay forma de su casa van a emergencia, de la calle a emergencia, porque tienen la idea que se están muriendo. Por eso es molestoso, muy molestoso. Se codifica el 41.0. Dice, pero miren mujeres otra vez, pero son bastante variables. Bueno, a menudo el miedo y los síntomas vegetativos del ataque van creciendo de tal manera que los padecen terminan por salir, ¿no? Salen corriendo, escapando donde se encuentren. Si tiene lugar en un lugar concreto, por ejemplo, en un ómnibus o en una multitud, como consecuencia el enfermo puede, de futuro, manejarlo esto de una manera fóbica. Ya no vuelve a subir un ómnibus. Pues tiene la sensación que se le puede volver a repetir. Si le pasa esto en una multitud, ya no más, ¿no? Eso es importante. Frecuentes, los ataques de pánico imprevisibles llevan a tener miedo a estar solo o ir a sitios públicos. Tiene temor a estar solo o ir a un lugar público. El ataque de pánico se sigue de un miedo persistente a tener otro ataque de pánico. Si me dio una vez, tengo la expectativa de que me vuelva a pasar otra vez. El temor, ¿no? Eso, vamos dándole alguna forma, constituye lo que se llama agorafobia. Ya no salgo a la calle, porque si salgo a la calle me puede volver a dar. Yo voy a estar solo y nadie me va a poder asistir. Pues eso es un poco, por decir, incapacitante. En Estados Unidos, donde hace tiempo la bolsa de plástico era por restringidas, la bolsa de papel. En el Perú poco a poco se va logrando esto. Se usaba para el ataque de pánico respirar en la bolsa para respirar más anhídrido carbónico, ¿no? Que se pierde pues, con la hiperventilación para producir cambios en el pH, ¿no? Y la alcalosis metabólica. Bueno, el
Madrid siempre es bueno con cultura, Edvard Munch, noruego, ¿no? El Grito, ¿no? Es un cuadro más famoso. Y tener en cuenta que hay enfermedades producidas, ¿no? Trastornos de ansiedad causados por condiciones médicas. Enfermedades que te pueden causar trastornos de ansiedad. Ahí tenemos los temas metabólicos diversos, ¿no? Hiperadrenalismo, hipercalemia, hipertiroidismo, hiperventilación, hipertermia, hipocalcemia, hipoglicemia, hiponatremia, hipotiroidismo, menopausia, porfiria, acidosis, de cualquier caso, un montón. Los temas neurológicos, encefalopatía de tipo infeccioso, de tipo metabólico, de tipo tóxico, el temor esencial o tremor esencial, las masas intracraneales, el síndrome postconcusión, TEX, vértigo, migraña, demencia incipiente, vestibulitis, esclerosis múltiple, la chorea de Huntington, la enfermedad de Wilson. Respiratorios, el asma, la hipoxia, las enfermedades obstructivas crónicas, neumonía, neumotórax, edema pulmonar, embolia pulmonar. Cardiovascular, la angina pectoris, arritmia, enfermedad cardiológica congestiva, ¿no? Hipertensión, hipovolemia, infarto, síncope, enfermedades valvulares, shock, colapso de válvula. El problema mitral es una construcción neurológica para tratar de distraer lo que realmente siempre ha existido, que es el trastorno del pánico. Como encontraron en pacientes con pánico, había el prolapso de la válvula mitral, por que todo el pánico es causado por eso. La gran mayoría de pacientes con trastorno del pánico no le encontramos ni una falla cardiológica, por eso no está normal. Tumores secretores. Por carcinoide, en insulinoma, feocromocitoma, adenoma, carcinoma paratiroideo, tumores pituitarios. Inmunológico, el lupus, la anafilaxia, tóxico medicamentoso, la caticia causada por neurolépticos, toxicidad anticolinérgica, digitálica, alucinógenos, hipotensores, estimulantes, remedios de abstinencia, esteroides, algunos antibióticos, cicloserina, por ejemplo, hematológicos, anemias, ¿no? Todo eso causan trastornos de ansiedad asociados y una condición médica. En algunas palabras sobre la neurosis depresiva, nada más. En realidad, en la clase de depresión lo van a ver. La imagen, por muchos diría que esto es la imagen de la depresión. Sin embargo, no quiero que se lleven esa idea, ¿no? La verdadera imagen de la depresión operativa, más que todo, esta, donde la persona, ya lo dijeron, su batería está descargada, ¿no? Tanto en su energía vital, batería cognitiva, ¿no? Su cerebro, ¿no? Está descargado. Algo Cullen tenía, ¿verdad? Pues, en la depresión había una descarga, ¿no? De la energía. Pero bueno, no es tan sencillo como eso, ¿no? Pero más o menos eso es lo que el paciente tiene. El paciente puede estar triste, como no, ¿no? Hay pacientes tristes, no están deprimidos, y hay pacientes deprimidos que no, no, deprimidos, pacientes que están tristes que no están deprimidos, y pacientes deprimidos que no están tristes. Pues, bueno, en cambio la computadora está cargadita. Hay retraso psicomotor, cosas que ya conocen ustedes. Y eso se manifiesta operativamente en fatiga. La fatiga, ¿no? Fatigabilidad, ¿no? Uno se cansa, ¿no? Yo me imagino que la promoción de ustedes son un montón, pero solo hay 43, deben estar muy cansados, ¿no? No sé cuánto de ellos estarán deprimidos, ¿no? Son las 2 de la tarde, no jalan. El médico tiene que trabajar. Cool, ¿no? Era yo joven, a medianoche trabajaba. Me decían trabajólico, pero bueno, había que trabajar, pues, porque en esa época no se ganaba mucho.
Hay varios trabajos. El médico, los cirujanos requieren energía física, no solo mental, sino física. Hay una suerte de anhedonia, no distraerse. Abulia, ¿no? No tengo energía para. Por supuesto que hay sentimientos de tristeza, ¿no? Por supuesto que sí, ¿no? La persona está triste, ¿no? Está congojado, afligido, abatido. Sentimiento de soledad, ¿no? De este perrito ser abandonado. Perritos tienen sentimientos también. La soledad, ¿no? El aislamiento, ¿no? La soledad también. La búsqueda de estar solo, ¿no? La sensación de culpa, sentimientos de culpa en la depresión. El cansancio mental, ¿no? Es un buen indicador cómo está nuestra energía vital. Son las 4 de la tarde y todavía tengo energía para seguir para adelante, ¿no? Eso, bien midiéndolos. Las deprimidas se descargan rápido. Están durmiendo, se cansan mucho, ¿no? Leen dos. Ni siquiera ya leen libros, no sé. Imagino que ustedes leerán libros. Leen dos páginas del libro ya. Ya pues ven el PDF, dos caras de PDF, ya no jalan. Ganas de llorar, ¿no? Eso no siempre, porque hay muchos llorones que no son deprimidos, ¿no? Problema de personalidad. Llanto frecuente. Falta de apetito. Baja de peso. Podría ser también subir de peso, ¿no? Depresión atípica. Subir de peso. Insomnio, ¿no? No hay deprimido que duerma bien. Una regla de oro, ¿no? Dime cómo duermes, te diré si estás deprimido. Dime cómo te levantas también, te diré si estás deprimido. Cansancio igual. Problema de tipo sexual, dolor, ¿no? El dolor y la depresión es muy, muy frecuente. Suele doler un poquito más arriba, el dolor de espalda, ¿no? La dorsalgia. Pero también puede haber lumbalgia, cervicalgia, dolores osteomusculares. Lo que la gente ahora llama, la gran mayoría de los médicos, fibromialgia. Es una depresión. Yo no conozco, he visto cientos, no sé si miles ya, pero cientos de fibromialgias. Digo fibromialgia, pues son unas mujeres todas con depresión. No he visto ninguna que no tenga. Es un tema. Bueno, es otro momento, se hablará. Pesimismo, la autoestima baja. Ya, en este caso, la mujer, ¿no? Valora hacia sí misma, ¿no? También. Una suerte de persona llora, tiene cólera y llora, ¿no? El análisis transaccional se llama rebusque. Pero bueno, no es una emoción sintónica, no sincrónica, verdadera. Yo tengo cólera, tengo que pensar mi cólera, no me voy a deprimir, por eso me voy a enfermar, ¿no? Tampoco es la violencia, ¿no? Las autoagresiones, ¿no? Relacionado a la depresión, ¿no? El suicidio, pues, ¿no? Muy relacionado. Claro, no todos los deprimidos se suicidan, pero un porcentaje significativo, que ya es todo un tema, ¿no? 10 al 15% de la depresión unipolar y casi 40%, ¿no? De la depresión bipolar, esa es su suicidabilidad, ¿no? Su riesgo. El suicidio como parte de. Bueno, incluso la mala suerte que tiene un enemigo, solo todo le pasa a él, ¿no? Pareciera que eso no es. No es casual, ¿no? Si era que el deprimido algorítmicamente anda mal, ¿no? Se para mal en la vida ya. Misma condición de afectiva. Sale a la calle, se chanca el dedo en la puerta, lo orina un bebito en el segundo piso, un niñito,
cruza la pista mirando a la derecha cuando los carros saben que es su calle, ¿no? Vienen de izquierda a derecha, se olvidó, ¿no? Casi lo atropellan, lo gritan, lo insultan. Pisa una cáscara de plátano, se cae a una, lo asaltan, se cae en una zanja diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué soy tan piña? Pareciera que es la forma de la depresión. Eso no está escrito, pero de verdad hay en el tema. Las fobias. El trastorno de ansiedad fóbica. Tiene que haber en ciertas situaciones, en este caso ya está bien definida, ¿no? Frente a objetos externos al enfermo, llamados objetos fóbicos, son en sí mismo, que no son en sí mismos generalmente peligrosos. Sí, pues, un miedo es un león hambriento, ¿no? Que se ha escapado, ¿no? Pero una mariposa que vuela sobre nosotros, eso no sería pues un miedo, ¿no? Sería una fobia. Consecuencia, esto se evita. O sea, en la fobia también hay conducta evitativa, ¿ya? Eso es otra característica de la fobia, ¿no? Vamos a ver una araña, no me puedo acercar, pero es una arañofobia. Incluso, solo imaginarme puedo tener ansiedad anticipatoria. La mayor cantidad de fobias son más frecuentes en mujeres, igual que en los varones, trastorno de ansiedad. Una de ellas, por ejemplo, la agorafobia. No solo los temores a lugares abiertos. Uno mira en el diccionario y dice agorafobia, a los espacios abiertos. Claro, bueno, no salgo de mi casa, ya está bien, ya. Pero más que todo, no salgo a la calle porque tengo miedo de que me vaya a dar un ataque de pánico, como lo he visto antes. Pero también temor a las multitudes, ¿no? Tengo miedo de ir a una procesión, por ejemplo. Hay mucha gente y a la dificultad para poder escapar inmediatamente a un lugar seguro. En general, el hogar, ¿no? La mayor parte de los afectados son mujeres. El trastorno comienza en general en adultos jóvenes, ¿no? Hay conducta de evitación también. Es una fobia, ¿no? Agorafobia. Es un conjunto de fobias relacionadas. Entonces, a veces solapadas entre ellas. Por ejemplo, temor a salir del hogar. Nada en tiendas o almacenes, ¿no? Ir a un supermercado, ¿no? Las multitudes, los lugares públicos, de viajar solo, ¿no? En compañía, en trenes, autobuses o aviones. La gravedad de la ansiedad y conducta de evitación son variables. Agorafobias. Continuamos. Este es el más incapacitante de los trastornos fóbicos. Pueden llegar a quedar completamente confinados en su casa, cuando no se tratan adecuadamente. Muchos enfermos les aterra pensar en la posibilidad de poder desmayarse o quedarse solos, sin ayuda en público, ¿no? Tienen miedo al desmayo. Nadie los puede ayudar. La falta de una salida inmediata es uno de los rasgos clave de muchas de las situaciones que inducen la agorafobia. Va al cine y está mirando por dónde está la salida. Logra entrar al cine. Vamos a otra fobia, que es la fobia de tipo social. La fobia social, fobias sociales, adolescencia, miedo de ser viciado, analizado por otras personas en el seno de un grupo comparativamente pequeño. Suelen llevar a situaciones, evitar situaciones sociales determinadas. Básicamente es temor a exponer en público, ¿no? En este caso sí es igual, hombres y mujeres. Unas son restringidas. Por ejemplo, hay personas que tienen miedo a comer en público, a solas, sobre todo, también acompañado, ¿no? Hablar en público. O encuentros con el sexo contrario. Evitan reunirse con hombres o con mujeres. Otras son difusas y abarcan todas las situaciones sociales fuera del círculo. Y algunas son circunscritas y otras son completas, ¿no? Para todas las actividades sociales. El contacto visual directo, bueno, en algunas culturas no se mira
a los ojos. Por ejemplo, estaba viendo yo la vez pasada un documental, una entrevista a un japonés que fue a Colombia. Decía que en Japón los vendedores, es verdad eso, en Tokio no miran al comprador, ¿no? Directamente, lo miran de costado para arriba, ¿no? Para no incomodarlo. En cambio, acá el vendedor peruano va encima del comprador, ¿no? Lo trata de vender algo mal logrado, incluso. Las fobias sociales suelen acompañarse de una baja estimación mismo y de miedo a las críticas. Y claro, la persona que no ha tenido mucha actividad social, pues también no tiene una autoestima baja, ¿no? Tiene temor a ser criticado. La terapia va por ahí, ¿no? Terapia de autoestima y, de alguna manera, aprender a soportar críticas. Puede manifestarse como preocupación a ponerse rojo, ¿no? A tener temblor de manos, náuseas o necesidad imperiosa de inyección. Y a veces la persona está convencida que el problema primario, una de esas manifestaciones secundarias de su ansiedad, eso que va. Tiene náusea, va al gastroenterólogo, si tiene problemas de para ir, cada vez que expone le da ganas de orinar, va al urólogo y el urólogo le dice que tiene una vejiga perezosa o algo así, ¿no? Bueno, se olvida de que el problema primario es que tiene miedo de someterse a la visión de los demás, ¿no? De nuevo, como fobia social, los síntomas pueden desembocar, pueden producir también crisis de pánico. La persona está exponiendo a duras penas y en plena exposición, le viene un ataque de pánico. La conducta de evitación, la conducta evitativa, suele ser intensa. Incluso puede llevar a un aislamiento. A veces, como son gente joven, hay estudiantes universitarios, que, grupo de cuatro, tres exponen y uno hace el trabajo monográfico de 500 páginas. No estoy exagerando. El joven prefiere hacer las 500 páginas, trabajar toda la semana que hablar 5 minutos cada uno. Evita, ¿no? Puede incluso hasta perder un ciclo por no exponer, ¿no? Muchas posibilidades. Ahora las fobias específicas, más conocidas como son fobias, ¿no? Todas esas palabras en griego que terminan con la palabra, el sufijo, perdón, sufijo fobia. Son fobias restringidas a situaciones, ¿no? Por ejemplo, animales, ¿no? A la altura, a los truenos, a la oscuridad, a viajar en avión, a los espacios cerrados, claustrofobia, ¿no? A tener que utilizar un baño público, a ingerir ciertos alimentos, al dentista, a la visión de sangre, ¿no? Obviamente, incluso un cirujano, ¿no? Imagínense, adquiere una fobia, ¿no? A la sangre, ¿no? Hemofobia, hematofobia, o de heridas, no puede ver heridas, ¿no? Al contagio de enfermedades concretas. La lista es inmensa, hay diccionarios de fobias, muchas. Estas fobias que se llaman específicas se presentan de más, mucho más temprano, incluso desde niño, ¿no? Al comienzo de la vida adulta, y si no son tratadas pueden persistir décadas. El grado de incapacidad que producen depende de lo fácil que sea para el enfermo evitar la situación fóbica. Claro, si yo tengo, por ejemplo, no sé, fobia a los alacranes, ¿no? ¿Dónde voy a ver pues, alacranes en mi vida, ¿no? Me alejo de los lugares posibles. Mucho más fácil de manejar esa fobia, ¿no? Pero si tengo fobia a los ascensores, tengo una claustrofobia, pero específica con ascensores, estoy en el Empire State, estoy en un edificio, un rascacielos, ¿no? Tengo que caminar, tengo que subir 100 pisos. Termino renunciando, ¿no? Pero prefiero eso a no subir en ascensor, ¿no? El temor a la situación fóbica tiende a ser estable, al contrario de lo que sucede en la agorafobia. Se mantiene mucho más estable. La aracnofobia es todo un tema.
En realidad, todos estos, las fobias son símbolos, dijimos, de conflictos inconscientes. ¿Qué tendrá que ver una araña con una ansiedad? Hemos dicho que la ansiedad es un conflicto. La ansiedad se produce por conflictos. No hay forma menos de en realidad de sentir ansiedad sin conflicto. Tiene que haber. Entonces, uno siente eso y de repente pasa una araña y ya no siento ansiedad todo el día, sino solo cada vez que veo me aproximo a una araña, ¿no? Era una fobia específica, una aracnofobia. En realidad, Freud lo describía lo que se llamaba símbolos oníricos. Es decir, que muchas cosas, animales, situaciones, tenían algún significado. Por supuesto que esto no es como un diccionario, ¿no? Es como intentar aprender inglés con un diccionario en la mano, nada más, ¿no? No es posible. Logra, ¿no? Las palabras dispersas, pero en realidad la gramática y todo eso, lo que es el lenguaje es diferente. Pero la araña, por ejemplo, es un símbolo genital femenino. Yo a un paciente no le voy a hacer una interpretación barata diciéndole, lo que pasa es que tú tienes aracnofobia porque tienes miedo a la vagina de tu madre. No se puede decir, pero es absurdo decirlo de esa manera, ¿no? Es cierto, pero tampoco es tan cierto, ¿no? Pero para que vean ustedes que el análisis de esto es bien complicado. Ahora, tal vez un alumno me dijo, pero usted cómo sabe que el inconsciente existe, ¿no? Dice, porque estaba el primer congresista que dijo, juro por Dios y por la plata. Lapsus. Dijo la verdad, solo es inconsciente, dijo la verdad, ¿no? Le jugó una mala pasada. Pero hay una cantante mexicana, ya retirada, pues, de telenovelas, ¿no? Dos mujeres, un camino, no sé cómo se llama, Laura León, creo. Hay una canción de, no sé, como tengo mi arañita, ¿no? La arañita del amor. Cuando uno lo escucha, da risa, ¿ves? Porque parece en doble sentido. En realidad no está hablando de una araña, un arácnido, un insecto, sino está hablando de un objeto erótico. Tú no lo escuchas bien, ¿no? Y uno hasta sonríe. Cuando uno lo escucha, sonríe. Y uno dice, ¿por qué me río de esto? Bueno, no es el tema, pero a ver, algunos aspectos de la aracnofobia. Hemos visto, es un temor desproporcionado, un estímulo que no representa peligro real, ¿no? Se genera, claro, una araña, claro, si es una, lo social es la ETA, venenosa, pero bueno, tengo la, pero no es como para que me desmayen. Una tarántula, se la tengo en la cara, no me he quedado dormido. Me refiero a eso, pues si la estoy viendo ahí en la pared, pues no. Algunos, bueno, uno las cuida porque come otros insectos, la lleva al jardín, la bota, ¿no? Pero uno lo mata también de un patazo, ¿no? Pero bueno, es el tema, no es que nos da un temor fóbico. No se genera todo un cuadro de liberación de adrenalina, no se puede controlar, el individuo tiende a apartarse de lo que le causa la fobia, ¿no? Conducta evitativa. La fobia, ya hemos dicho, agorafobia, fobia social. Y fobia simple o específica. Fobias diversas. ¿Alguna palabra sobre la histeria? La neurosis histérica. La neurosis histérica, la palabra histeria, tomada del griego, ¿no? Los griegos describieron la histeria como histerum, útero. Entonces ahora histerectomía, ¿no? Y la palabra histero, útero. Los griegos pensaban que las griegas se desmayaban, pues estamos hablando pues, 500 años antes de Cristo, ¿no? Se desmayaban y movían abrían las piernas así, abrían como maleteando, ¿no?
desde las primeras crisis estériles. Los griegos tenían la teoría de que, por eso, su enfermedad era producida porque el útero se movía, ¿no? El útero era móvil y llegaba hasta la boca y la nariz y tapaba la respiración de la mujer. Le daban incluso tratamientos con olores muy fuertes para que el útero vuelva a su lugar, ¿no? Eso que ahora han pasado tanto tiempo, todavía queda en el imaginario popular, ¿no? La histérica. De alguna manera, la sonora al otro. Gracias a Dios, yo digo que la neurosis histérica es tanto del hombre como de la mujer. Casi igual, igual. El hombre no tiene útero, por supuesto que el útero no es la causa. Sin embargo, si a ustedes les interesa la historia, pues la historia de la histeria es, vale la pena revisar, leerla, ¿no? Ha habido épocas muy complicadas de esto. Hasta incluso, en una época, los médicos realizaban el tratamiento de la histeria buscando de alguna manera el frotamiento vulvar. Frotaban la vulva de la mujer, la vagina de la mujer, ¿no? Obviamente eran mujeres casadas o mayores, ¿no? La cual lo que se buscaba era un paroxismo, era un orgasmo de la mujer, ¿no? Como eran histéricas, porque tenían estos problemas de desmayos y cosas, ¿no? Los médicos se pasaban horas y horas y terminaban en problemas, cansándose, ¿no? Se cansaron tanto que se la pasaron a las matronas. Las matronas se dedicaban a eso. Le estoy haciendo un resumen de la historia, ¿no? Incluso hay una tienda que hasta ahora, la que estuvo en el Perú mucho tiempo antes de Saga Falabella, Sears, ¿no? Estados Unidos, ¿eh? Esa cadena. Fueron los que pusieron en venta el primer vibrador, el consolador, digamos, electromagnético, para que ya los médicos ni las matronas hagan eso, sino la propia mujer, ¿no? Como tratamiento del ICE. Obviamente eso ha ido avanzando con el tiempo, pues Freud puso el tema del inconsciente y todo ese tema que más o menos conocemos, igual en hombres y mujeres. La persona es egocéntrica, infantiloide, lábil emocional. Las relaciones interpersonales, la erótica, seductora, manipuladora. Vamos a poner seductor, manipulador mejor, ¿no? Como parte de su cuadro histérico, ¿no? Son lábiles emocionales, de alguna manera, ¿no? Infantiloide, ¿no? Infantiloide es un niño grande, niña grande. Podría tener varias formas, ¿no? Mesalina, ¿no? Que puede ser seductora, sexy, no sé. O incluso una forma más infantil, ¿no? Incluso sus diversos complejos histéricos, le llaman eso. La literatura es inmensa en esto, pero el complejo, por ejemplo, de Mesalina, la reina de la fiesta, ¿ya? La que es sexualmente demostrativa, ¿no? Pero también el complejo de Diana, ¿no? Tomada de la mitología griega, Diana la cazadora. Diana andaba con sus dos perros, lebreles, era la mata hombre, ¿no? Al bosque hombre que entraba, le disparaba, ¿no? Eso quedó de la mitología tomada para aquella mujer que, de alguna manera, es enemiga del hombre, ¿no? Lo persigue para aniquilarlo, de una manera simbólica. Otro tipo, por ejemplo, hay una película, ya te es antigua, ¿no? Pero Atrapado sin salida, ¿no? Con Jack Nicholson. Donde la jefa de enfermera es prototipo, ¿no? La mujer castradora, ¿no? Dura. Una forma de histeria que llamamos histeria dura, ¿no? Y el hombre es complejo, obviamente, el Don Juan, ¿no? El Don Juan es prototipo de histeria masculina. En realidad está en búsqueda de su mamá, ¿no? Solo conquistar y por conquistar, ¿no? No se queda en ningún lugar.
picaflor, inestable, ¿no? Inmaduro. Muchas veces con dificultades sexuales. Dentro de la histeria y la neurosis conversiva, ¿qué cosa es la conversión? La conversión es un trastorno en el cual la persona tiene un tema motor, sensitivo o sensorial. Por ejemplo, motor, una parálisis. Hemiparesia o una paraparesia de miembros inferiores, ¿no? Netamente psicógena, ¿no? No hay ninguna patología neurológica. O sensitiva, ¿no? Que no siente su brazo izquierdo, ¿no? Una anestesia, ¿no? De miembro superior izquierdo, sin ninguna, obviamente, no sigue ningún dermatomo, ninguna condición neurológica. Y por último, sensorial, ¿no? Por ejemplo, una ceguera histérica, una sordera histérica. No escucha, no ve, usando bien sus órganos, los sentidos. Mecanismo de defensa, no voy a hablarlo ahora, pero son formas de parálisis, ¿no? Incluso hasta la parálisis facial, ¿no? Por tensión. Hasta el tortícolis, mal movimiento, le dio aire, dice, ¿no? A veces es por tensión, ¿no? Una parálisis más bien, ¿no? Puede ser de origen conversivo, llamémoslo, síndrome conversivo, ¿no? De ahí tener en cuenta lo que dice el DSM-5, trastorno conversivo, dice uno o más síntomas de alteración de la función motora o sensitiva voluntaria. Los hallazgos clínicos aportan pruebas de la incompatibilidad entre el síntoma y las afecciones neurológicas. No hay nada o médicas reconocidas. El síntoma o deficiencia no se explica mejor por otro trastorno. El síntoma causa malestar clínicamente significativo. Abajo dice, es un trastorno mental caracterizado por la presencia de síntomas. A mí no me gusta esa palabra neurológico, ¿no? Parece que fuera para tratarse por neurología y no es así, ¿no? Neurológicos funcionales que no pueden atribuirse a enfermedades físicas. Yo diría más bien síntomas motores, sensitivos o sensoriales, ¿no? Sin causa orgánica aparente. Dentro de ellos tenemos acá los 44.4, ¿no? En realidad, este es del DSM-5, no le voy a dar importancia. La neurosis disociativa es otra forma de neurosis histérica, en la cual ya no está alterada, pues, lo relacionado al síndrome, perdón, a los trastornos motores, sensitivos o sensoriales, sino a la conciencia. Lo que se va a alterar es la conciencia. El prototipo es el desmayo, una disociación simple, se pelea con el enamorado y cae al piso, entre comillas, convulsionando. Convulsiones, pues, totalmente que no siguen un ritmo. Era, pues, un tipo gran mal, ¿no? Una convulsión disociativa, un desmayo simple, ¿no? Simplemente. Incluso trastornos de posesión, ¿no? Por algún demonio o algo parecido, ¿no? Desde acá tenemos toda esta lista, entonces, del 6-10. Tenemos la amnesia disociativa, ¿no? Sufrió algo, no se acuerda, ¿no? Caso de una chica que estaba embarazada y no sabía cómo había salido embarazada. No recordaba. Lógicamente, después de algún tipo de tratamiento, llamamos eso con narcoanálisis, recordó que era un tío paterno que se había tenido relaciones con él. Fuga disociativa, la persona se disocia, está saliendo del hospital, agarra un carro y termina, pues, en Tumbes y con otra personalidad, ¿no? Otra identidad. El estupor disociativo es el desmayo,
La sombra de trance y posesión es lo mismo, ser poseído por un espíritu externo. Trastornos disociativos de la motilidad de la persona no se puede mover, es una parálisis. Convulsiones disociativas, personas convulsionan. Anestesias, ¿no? Lo mismo, ¿no? Anestesias corporales, ¿no? Sensoriales. Y bueno, y cuadros mixtos y otros. Esta es una pintura, una litografía, de donde está el padre de la neurología, el profesor Jean-Martin Charcot, casi al centro del. Y en el hospital de la Pitié Salpêtrière, la Pitié se llama ahora la Salpêtrière, ¿no? París. Aproximadamente 1890. Y es un cuadro famoso. Está en una universidad en París. Y es un cuadro enorme, 4 metros. No me acuerdo de la universidad, pero es un cuadro enorme. En el cual está, pues, el. Para la neurología. Pero acá está el Dream Team de la época, ¿no? Los médicos. Francia era el centro de la medicina, no Estados Unidos, ¿no? Francia lideraba, pues, toda la investigación y todo, ¿no? Y obviamente la neurología y la psiquiatría ahí se separan, ¿no? Y el cuadro no figura, pero estaba en el lugar de Montfroy, haciendo una pasantía, ¿no? En París, con el profesor Charcot. Sostiene a la paciente Marie Blanche, Blanche. Era una histérica profesional. Le pagaban por actuar, entre comillas. No actuaba, porque realmente se desmayaban, ¿no? De histeria. El profesor le hacía un pase, entre comillas, pues una sugestión y la paciente se desmayaba. Sostiene de Joseph Babinski. Por acá, Babinski era su ayudante de Charcot, que creó el signo de Babinski, ¿no? O sea, Babinski. En realidad, todos eran, pues, médicos muy conocidos, ¿no? El Marie, estaba por acá el hijo de Charcot, estaba por acá Gilles de la Touré, Villar, etc. En realidad, pasaríamos mucho tiempo viendo. A mí me hubiera gustado, voy en la máquina del tiempo, reunían los martes como hoy a esta hora. Me hubiera gustado estar en el lugar, ¿no? Esto no existió, esa sala no existe. En realidad, yo la busqué en la Salpêtrière, no había, pero sí se reunían, ¿no? De todas estas personas. No todos eran médicos, ¿no? También habían filósofos y otros. No sé, varias, ¿no? La histeria, ¿no? Eso es la exageración un poco de las cosas. El desmayo como disociación. Por último, el último tema, son los facticios, la simulación. Y la simulación, perdón. Entonces, en el 6 y 10 vamos a encontrar los trastornos facticios de la simulación, ¿no? Están enmarcados en los trastornos de la personalidad y del comportamiento del adulto. Por ejemplo, está la elaboración psicológica de síntomas somáticos, bien llamado neurosis de Rent. Y está también el trastorno ficticio. En el DSM-4 están aparte. Bueno, en realidad ya no vendría el caso el DSM-4. Pero, como decía, están dentro de esto que se llama elaboración de síntomas físicos por causas psicológicas. ¿De qué se trata? Los síntomas físicos compatibles originalmente, creo que está mal escrito, es debido a un trastorno, a una enfermedad, a una incapacidad física confirmada. O sea, sí hay una enfermedad, pero se tornan exagerados, se prolongan. Tengo un problema físico, pero en lugar de sentirlo
dentro de los esperados, ¿no? Es demasiadamente exagerado, ¿no? Se prolonga debido al estado psicológico del paciente, personalidad, pero. Generalmente el paciente se angustia por su dolor o su incapacidad, ¿no? Su preocupación es que a menudo puede ser justificada por la posibilidad de que sean progresivos. Claro, hay que separar que normalmente nosotros enfermamos, nos preocupamos, ¿no? Pero acá es un poco mucho más en relación a su personalidad. Eso hay que mirarlo bien. Tenemos la producción intencional o simulación de síntomas de incapacidades tanto físicas como psicológicas. El paciente finge síntomas repetitivamente por razones no obvias. Incluso puede llegar a autoinfligirse daños a generar síntomas o signos. En realidad no busca beneficio, solo busca estar enfermo. La motivación es oscura, presumiblemente interna, orientada a adoptar el papel de un enfermo. A menudo se combina con severos trastornos de la personalidad de la relación. ¿Viene? Acá están estos trastornos, varias cosas. Lo que es la simulación, lo que es la neurosis de Renta, el síndrome de Munchausen, un síndrome de Munchausen por poderes. Más que todo para las madres que, de alguna manera, ¿no? Que de una, maltratan a sus hijos. Tener, dice, ojo al piojo, ten en cuenta. Para esto, el síndrome de maltrato, el 74, mire, el maltrato. Ustedes, como futuros médicos, están en la obligación de detectar maltrato, abuso infantil de cualquier tipo. Infantil y de persona vulnerable. Mujeres, ancianos, que no haya con ellos maltrato. Yo tuve, no sé si la buena o la mala suerte de meté preso un 4 personas. Mandé a la cárcel. En toda mi fiesta. No podía yo. Yo no podía dormir. No hubiera podido dormir. Me gané todo un problema. Varios problemas. Pero es nuestra obligación como médico detectar esto. Bien. La simulación es una producción voluntaria de síntomas físicos o psíquicos falsos. Una falsificación, ¿no? Exagerada, con el fin de lograr un incentivo externo, generar algo. Descanso médico, cambio de trabajo, simular. Es uno facticio. El anterior sería ficticio, y este es facticio. Producción de síntomas físicos inventados o autoinfligidos, pero la finalidad no sería el engaño, sino un deseo de estar enfermo. Por alguna razón de su personalidad, no lo diría, pero goza, disfruta estando enfermo. Por eso, facticio versus ficticio. En facticios, artificial, digamos. En ficticios, fingidos, imaginario, falso. Ficticios, falsificación. Cuando el paciente simula, no hay patología, sino voluntariedad para presentar el síntoma. Técnicamente, decía Vallejo, el libro de Vallejo, uno puede votarlo al paciente porque como la base de la relación médico-paciente, entre otras cosas, es la verdad. Si a uno lo engaña, es como el matrimonio. La mujer o el hombre engaña a la pareja. No puede perdonar, pero en estos casos ya no, porque ha habido ha roto esta posibilidad. Por eso no se considera trastorno mental. Va preso. La neurosis de Renta no es una simulación. Es una exageración de síntomas físicos debido al estado psicológico del paciente. Hay una búsqueda de atención. Suele haber también quejas de origen no somático. Solo la señal de ahí. El síndrome de Munchausen es el fingimiento de síntomas repetitivos y consistentes. No hay una enfermedad física confirmada,
consulta en varios lugares. Ahí viene lo importante. De alguna manera, están muchos muy necesitados de dinero. Caen, de alguna manera, operan de una cosa, de otra cosa, ¿no? Y hay que pensar que sospéchese, pues, de un chavo, ¿sí?, siendo atendido dentro de sus antecedentes, varias operaciones. En cambio, los muchachos en por poderes le provocó los síntomas a los niños. La madre que enferma al niño para, entre comillas, disfrutar, gozar, sentirse con la madre, la Virgen María, con el niño en brazos. La gente diga, pobre mujer, ¿no? Pobrecito, ¿cómo se sentirá llevando a su hijito enfermo? Ella disfruta eso. Incluso hasta puede llegar a matarlo. En muchos lugares, sujeto, obvio, acá también, ¿no?, a un enjuiciamiento, ¿no? Un delito. Muchas veces por poder. Tener en cuenta la clínica, puede haber patología orgánica, no hay patología orgánica, o sí, un patología orgánica. Tener en cuenta el ambiente personal, familiar, social, la problemática que hay de fondo, las ganancias, ¿no? Tener en cuenta que la ganancia primaria lo da la misma enfermedad, ¿no? Estoy enfermo, estoy joven, adolescente, ¿no? Ya no voy al colegio, no voy a la universidad. Tengo la suerte de tener a mi mamita que me da mi tita, mi lechita, me hace cariñito, me frota con mi vaporú. Ganancia primaria. En el hospital mismo, estamos en el ascensor, entra una camilla y todos salen, ¿no? La camilla, ¿no? De prioridad, ganancia primaria. Ganancia secundaria es aquella en la cual yo hago algo de manera inconsciente para que mi ambiente emocionalmente cambie. Me desmayo, por ejemplo, me desmayo para que mi familia se angustie y pueda tratarme mejor. Ganancia, bueno, obviamente me quedo inválido, ¿no? No puedo ver, ¿no? Ganancia secundaria. La ganancia terciaria es para lograr un beneficio económico, ¿no? Un cambio de, ¿no?, de estilo, ¿no? Hay que objetivar síntomas, hablar a solas con el paciente, hablar a solas con el familiar. Hay que hacer un buen estudio, ¿no? Es decir, hay algunas posibilidades, por ejemplo, una persona que consulta por diarrea. El paciente dice tener diarrea y no la tiene. El paciente presenta diarrea por estrés. El paciente toma laxantes para tener diarrea. El paciente presenta diarrea por un daño orgánico. El paciente dice tener diarrea y no está simulando. El paciente presenta diarrea por estrés. Toma tomógrafo. El paciente toma laxantes para tener diarrea, trastorno facticio. Y si el paciente presenta diarrea por un daño orgánico, está enfermo. Tiene una colitis, ¿no? Lo que sea. Se trata de uno de los diagnósticos más difíciles de emitir en psiquiatría. Requiere más seguridad al hacerlo por las consecuencias que se desprenden de un error en el mismo. Aquí hay que considerar legales, ¿ya? Los temas legales forenses. El diagnóstico diferencial, ¿no?, conversivo, la somatización, la hipocondría, la simulación, son los factores. A grandes rasgos, el conversivo, por ejemplo, es una parálisis cógena, ¿no? No puede caminar, ¿no? En silla de ruedas. Tiene la bella indiferencia. No puede caminar, pero está más o menos tranquilo. Conversión. Somatización. No es un tema del sistema nervioso central, sino del autónomo. Por ejemplo, matiza, puede tener diarrea, por ejemplo, ¿no? Matización, ¿no? Cada vez que se pone nervioso, tiene diarrea.
Hipocondría. La persona cree, piensa tener un cáncer en el hígado. Pues se llama hipocondrio, ¿no? Los griegos, hipocondrio, debajo del cartílago, hipocondrio, hipocondría. Temor a tener cáncer, sida. Y en estos 2020, 21, a 22, hipocondría por COVID. Cree tener COVID, ¿no? No puede respirar bien, ¿no? Simulación. Hemos visto esa estafa. No pasar por enfermo. Solo facticio. Busco estar enfermo para estar, para disfrutar de estar enfermo. Me enfermo para disfrutar de la ganancia primaria. Teóricamente se diferencian una entidad de otra, pero en la práctica es bien difícil. Si tenemos un simulador, un facticio, una conversión. Criterios para determinar el control voluntario de los síntomas. Vamos a descartar un simulador. Presencia de síntomas fisiológicamente imposibles. Hay que ver la fisiología, ¿no? La fisiopatología. Síntomas refutables por las exploraciones objetivas. La evidencia física, respuesta extraña al tratamiento. Bueno, y obviamente es el paciente acepta su engaño, ¿no? En facticio, desproporción entre síntomas y patología objetivo, número elevado de consultas y pruebas sin resultados, predisposición a consentir tratamientos quirúrgicos, búsqueda de tratamientos en numerosos centros, información proporcionada por el paciente, carácter selectivo, incumplimiento de las prescripciones, búsqueda de intervenciones médicas o quirúrgicas. Etiopatogenia, bueno, hay muchas teorías. Papel del enfermo, ¿no? En la infancia, abuso, separación en la infancia, tendencias masoquistas y autopunitivas, enfermedad como excusa ante el fracaso. Me sale bien las cosas, me enfermo, ¿no? Y bueno, y una enfermedad como rebelión ante la autoridad, ¿no? ¿Qué posibilidades? Los trastornos facticios hay que evitar la iatrogenia, ¿no? Derivar a psiquiatría, psicoterapia, tratar la ansiedad y depresión. Dice que la confrontación no parece efectiva en estos casos. Paso, no me gusta. Por último, parece que, bueno, hay algunas características como que se sabe que hay una existencia de un. Estamos hablando de indicadores clínicos de sospecha. Un poco más de lo mismo, ¿no? Existe un beneficio externo, eso es lo primero, ¿no? Hay algo que va a ganar con esto. Diferencia entre las pruebas médicas objetivas y la valoración subjetiva del dolor y discapacidad. Distorsiones de respuestas en las pruebas de autoinforme. Patrón de exageración de síntomas. Eso usted puede obtener. Discrepancias entre las pruebas de rendimiento neurocognitivo y la valoración subjetiva del dolor y la discapacidad por parte del paciente. Más complejo porque estamos sospechando que el paciente nos está mintiendo, ¿no? Discrepancia entre las conductas del dolor y la valoración subjetiva autoinformada del sufrimiento del paciente. Es de mayor pericia, mayor conocimiento para poder. Adherencia a las prescripciones, incongruencia entre síntomas y signos. La frecuencia, intensidad y duración de los síntomas excede lo usual. La duración del tratamiento por encima de lo esperado. Avanza poco, pensar cuando no mejora. Recidivas contingentes con la posibilidad de alta laboral. O sea que, pidiendo de alguna manera un cambio en su trabajo, te predice su empeoramiento o su falta de mejoría. Varios indicadores simulando. Condiciones sociolaborales adversas, hay que ver si hay problemática, ¿no? Laboral, ¿no?
rol de minusválido, ¿no? Variables contextuales facilitadoras, ¿no? Es muy permisiva ante conductas de engaño. Bueno, la valoración multidisciplinaria tiene que evaluarse con psicólogo, el asistente social, todos los temas en el trabajo, el médico, el psiquiatra, el médico laboral, que ahora es una especialidad, ¿no? Bueno, esto último ya no, porque el TOC lo van a ver en la hipocondría, ¿no? Hemos visto cómo la persona puede tener una enfermedad imaginaria. Vamos llegando al final, ¿no? Son neurosis de personalización. La persona tiene, pues, convicción de, ha perdido la identidad propia, sentido de identificación y control de su propio cuerpo, ¿no? Se despersonaliza, ¿no? Ha salido un poco de las identificaciones, solo las pongo por eso en miscelánea, pero de alguna manera son los de identidad, ¿no? Y la última, la neurastenia. También está afuera, pero antes decían, machista, que la enfermedad del ama de casa, tenia, ¿no? El cansancio. La mujer, por un trabajo muy recargado que es ser ama de casa, repetitivo y sin ningún tipo de identificación, aburrido y con hostilidad interior, ¿no? Cansaba mucho y estaba irritable, ¿no? Tenía irritabilidad. Pero también el médico se cansa mucho, se torna irritable. Trata mal a las personas. Yo he vuelto al hospital, bueno, después de un... He vuelto ya hace más de un año, ¿no? He observado así con mucha perspicacia que las relaciones médico-paciente han cambiado. Muchos médicos, será la crisis de la pandemia, pero está tan mal, está tan peor que antes, ¿no? Eso, bueno, espero que sea solo una idea mía, ¿no? Pero he visto muchas personas que se quejan de ello. Nada más de caso. Eso sería el final. Una pregunta. ¿Alguno de ustedes es el delegado? ¿Hay delegados? ¿Me escucha? ¿Alguien puede responderme? Sí, se le escucha, doctor. Dígame, ¿hay algún delegado? No hay nadie, no hay delegado. En realidad, sí veo con preocupación, creo que solo han asistido 23, ¿no? 22, en realidad conmigo somos 23, lo cual es preocupante. En realidad, creo que están a la vista. Estoy por 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Están todos a la vista. Sin embargo. Doctor, me parece que el delegado está en otro curso en terapéutica. Es lo que me dicen. Muy mal, pero eso. Hágale presente, ¿no? En realidad. No puede haber dos cursos. Estos días son días de psiquiatría. Creo que alguna cosa se tendría que hacer. ¿Sí? Se le contaba, no sé, pero yo soy sanmarquino, pues en mi vida, pues estas cosas se podrían ver, ¿no? En realidad,
si vale la pena, si vale la pena pasar lista. Eso es lo que voy a hacer. No hacerlo así, de alguna manera es avalar, no sé cuál sería la palabra. Dígale al delegado que me voy a poner en conocimiento de las autoridades para que tomen correcciones, porque definitivamente el examen que voy a poner va a ser en función un poco de esto, ¿no? No sé, bueno, ya es cosa de... Al final de cuentas me dirían, pues el problema de los que no han venido. Dejémoslo así. Ok. Les agradezco su presencia, más bien, y veremos en la próxima. ¿No? Hay forma de... Necesito que me envíen a través del chat sus nombres completos, porque en sus, en su, su perfil solo están sus nombres, ¿no? No están sus apellidos. Bien. ¿Tienen acceso al chat? ¿Sí? Entonces en el chat, por favor, escriban sus, sus nombres completos. Para pasarles lista y pasarle al coordinador, ¿eh? Doctor, buenas tardes. Una consulta. Para los alumnos que estamos ahorita en la clase de terapéutica, ¿cómo vamos a hacer? Porque la clase para hoy era hasta las 3:30 y se ha cumplido ya y estamos en cruce con otra clase. Disculpe, ¿la clase que han dicho que es a las 3:30? Sí, doctor. El día, los días martes tenemos clases hasta 3:30 y parte de los alumnos tenemos clase de terapéutica de forma presencial en la U. ¿Cómo podemos hacer? Debieron hablar con él. ¿Cómo se puede estar en dos lugares al mismo tiempo? Pero doctor, en el horario que se tiene está hasta 3:30. ¿Qué horario? Usted disculpe, el Zoom está programado hasta las 5:00 p.m. Claro, pero nuestro horario que nos dieron está hasta 3:30. Por eso le estoy preguntando, para poder avisarles a mis compañeros cómo pueden hacer. Ustedes. Eso no está. ¿Dónde está ese horario? El horario está dado por la universidad, doctor. O simplemente les digo a mis compañeros que tomen la foto de la clase que está para que puedan justificar en caso se les coloque falta, ¿no? O sea, estoy preguntando para ver. No, solo los que están escribiendo ahorita en el chat les voy a poner presente. Ya, eso es lo que responde, ¿no? Pero que si no hago eso, eso va a pasar a la jefatura, probablemente al legionato. Como debe ser, ¿no? Claro, doctor. Está bien, entonces les diré eso y bueno, le daré aviso también al delegado. Sí, sí, no se preocupe, doctor, yo le doy aviso al delegado. Yo no me preocupo. Tiene que preocuparse los que no han venido, ¿no? Ellos son los que tienen que preocuparse. Yo no. Gracias. Ok. Por favor, terminen de escribirlo. ¿Están todos? Falta alguien. ¿Calco? ¿Alguien más? ¿Listo? ¿Alguien más falta?
Los que están en clase terapéutica no han estado, pues. No pueden estar en dos lados al mismo tiempo. Correcto.